Realmente muy agradecida de Obras Públicas, de la compañía Campo, que gracias a ello estamos avanzando en el asfaltado de lo que nos quedó a nosotros como gobernadora. El señor gobernador y Miledis Núñez como diputada hemos gestionado mediante Obras Públicas para que se iniciaran los trabajos, ya van avanzados. Iniciamos por Toribio Camilo, ya asfaltaron lo que es los rielitos abajo, y en los actuales momentos estamos en el proyecto habitacional Los Rieles, donde viven una cantidad de personas inmensas y que también se merecen tener una calle digna. Así que gracias del alma al señor presidente, pero también a Obras Públicas por volver nuevamente a asfaltar nuestras calles que ya se estaban deteriorando y que en los actuales momentos están quedando impecables. Nosotros tengamos varios años pidiéndole al gobierno este asfaltado, no sé por qué vino este asfaltado. Nosotros estamos agradecidos, la gente aquí de Los Rieles, los fundadores de Los Rieles, que hagan este asfaltado. Sí, fíjate, nosotros tuvimos demasiada lucha, pero gracias a Dios ya hemos tenido ya un logro. Los Rieles han sido asfaltados completamente, los rielitos abajo completamente, y gracias a la buena gestión de la diputada Miledis Núñez, junto al gobernador, que también hizo gestión en eso. Actualmente acá en la zona de Los Rieles estamos colocando lo que es una capa de nivelación o bacheo en una zanja dejada por el drenaje cloacal de la zona. Estamos colocando en la mayoría de la zona 2,5 pulgadas de asfalto suelto, y en otros lugares donde tienen mejores condiciones, que es para recapeo, 2 pulgadas. Seguirá con las mismas condiciones y un buen espesor para el tránsito local.